Hello, good evening. Okay, we are going to start with another session. Vamos a comenzar con otra sesión más de este curso. Vamos por la sesión número 3. At this point, we have 6 topics that we are developing in these sessions. So we are going to see another topics that we are going to develop that had to be with communication. So we are going to have first a little review of the topic that we were learning yesterday. And then we are going to have 2 or 3 topics today, because they are very short and simple to understand. So it will be very quick to learn those topics. Ayer estuvimos viendo 2 temas que tienen que ver con comunicación. Hoy vamos a ver 2 o 3 temas que igual tienen que ver con la comunicación. Son temas bastante cortos, bastante simples. Así que no requiere mucho tiempo para entenderlos o para explicarlos. One of the main points or the main things that we need to do is to practice all of the topics that we are learning in this course, because it is the beginning of the process. You are going to have a lot of more topics, and in some cases, you are going to see the same topics that we are seeing right now, and you are going to learn more about the English language. So you need to practice all the things, all the words, all the sentences, all the structures, maybe the alphabet, maybe the numbers, like we are going to do right now, because we are going to talk about a topic that has to be with numbers. And in this case, we are going to talk about how to say the numbers of our cell phone, smartphone, mobile phone to another person. Sabemos que tenemos que practicar nuestros temas, ¿verdad? Por muy cortos, por muy sencillos que nosotros creamos que son, tenemos siempre que practicar para poder entenderles y para poder llegar a la, podemos decirlo de esta forma, a la perfección de lo que estamos aprendiendo. Vamos a ver primero el tema de los números, pero antes de entrar a ese tema, porque tiene que ver siempre con comunicación, estamos hablando de un proceso de presentación y comunicación, we are going to have a quick review. Vamos a tener un resumen breve de lo que fue el tema de ayer. So, in this case, let me have this like this. Okay. Okay, yesterday we were saying something about the alphabet. We were practicing the alphabet and the spelling of our names. Estuvimos practicando el alfabeto y el spelling o deletreo de nuestros nombres. We were hearing an audio about the spelling or the pronunciation of the alphabet, the letters of the alphabet. And we were practicing spelling the names of 10 people. So in that part is easy to understand, because we are just learning how to pronounce the letters. En ese caso solo estábamos practicando, ¿verdad?, lo que es la pronunciación de las letras del alfabeto para poder deletrear nuestros nombres. So, just a quick, maybe we are going to remember the pronunciation. Solo vamos a recordar la pronunciación de las letras. Teníamos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Those are the sounds or the pronunciation of the letters of the alphabet.
Esa parte ya la vimos, ya estuvimos hablando de ella, hicimos también el ejercicio del spelling, de cómo tenemos que deletrear nuestro nombre y el de los demás. Luego teníamos topic number two, statements and question with verb to be. Teníamos las oraciones y las preguntas con el verbo be. ¿Qué estuvimos diciendo? Que era necesario que siempre recordáramos que ya tenemos nuestro sujeto y el verbo be para crear oraciones. So in this case, when we were talking about the statements using verb to be, we were talking that we need to have a formula. Why we have this kind of formula? Because it is easier to understand what we are going to do. It's easier to form sentences with this kind of help or tool. Siempre tenemos que tener estas fórmulas. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a crear oraciones de manera más rápida y vamos a tener siempre en mente cuál es el orden correcto que deben seguir las palabras. In Spanish, we learn how to talk in Spanish when we are in our home, when we are children. But in this case, in English, it is not like we are very familiar with that language because it is not our mother language. And we need to know in which place are every part of the sentence. In Spanish, we hear our father or mother or teacher talking in Spanish, and we create that system in which we know in what place I need to put some words. But at the beginning, when we are learning to talk, it is not like I know everything about the language. Cuando estamos aprendiendo a hablar, nosotros no sabemos cuál es el orden exacto en el que van las palabras. Nosotros decimos las cosas como nosotros creemos que deberían de ser. Pero a medida vamos creciendo, vamos escuchando a las personas hablar, a los maestros, a nuestros padres, a nuestros familiares, creamos ese sistema de cómo deberíamos de formar nuestras oraciones. En este caso, now as adults, it's different when we are learning a new language. Es diferente cuando ya somos adultos aprendiendo un nuevo idioma. We are going to go slowly. Maybe in some cases, you are going to be very, very fast to learn all of these things, but in other cases, no. Según nuestra forma de aprender, vamos a ser o muy rápidos o un poco lentos para aprendernos todas estas estructuras, cosa que no está mal, sino que es nuestro proceso y nuestro tiempo para aprender. Así que por eso usamos las fórmulas, para que sea más fácil de identificar el orden correcto en el que debemos poner las palabras. Sabemos que primero vamos a poner el sujeto, podemos poner un auxiliar, podemos poner el verbo, podemos poner el complemento, el not, palabras que utilizamos para hacer los negativos, luego en la pregunta sabemos que lo vamos a cambiar y primero debemos llevar el verbo o el auxiliar y luego el sujeto. All of the things we are going to learn with these formulas. So the formulas are going to help us to understand the order in which we are going to place the words in a sentence. That is the main point of this kind of formulas. So we have here the positive formula for these statements with verb to be. And then we have the formula for the questions. So let's see. Antes de que pasemos al tema que vamos a ver hoy, vamos a hacer un pequeño ejercicio. We are going to do an exercise. So, we are going to create one statement. One statement using the formula. We are going to create one statement. Vamos a crear una oración usando la fórmula en positivo. That is this one. We are going to have our subject, the verb to be, that corresponds to that subject, and then we are going to add a complement. Vamos a poner nuestro sujeto que ya tenemos nosotros, que son los pronombres, estos que están acá, con el verbo be que corresponde a cada uno de ellos. Y let's see,
I'm going to copy this and put like this. So you are going to have the two elements that you need to create your statement. Vamos a crear esa oración utilizando esos elementos y luego le ponemos un complemento. Then I will hear your statements. Vamos a escuchar sus oraciones. Así que vamos a crear esa oración y ya les vamos a decir. In this case, we are going to participate. All of you are going to participate. Vamos a tratar de que todos participen en decir su oración. So, we are going to create a statement right now. Ok, just one statement. Solo vamos a hacer una oración, así que vamos a comenzar. Vamos a ir en el orden que yo estoy viendo acá. Vamos a pedirle primero a Azucena Enríquez que nos lea su oración. Hola. Hello. I am happy. Oh, that's good. Muy bien, I am happy. Es una muy buena oración. Ok, thank you. Then, Beatriz Pérez. Buenas noches. Good night. Me acabo de conectar porque no me agarraba la señal. Realmente. Solo va a ser una oración que tenga un pronombre, el verbo to be y un complemento. Le voy a dar tiempo para que la haga, no se preocupe. Okay. Vamos a darle un poco de tiempo a Beatriz para que haga su oración. Vamos a pedirle a Daniel que nos lea su statement. Buenas noches. Good night. I am father of Liam. I am? Father of Liam. Father of Liam. Mm-hmm. ¿Sí? Like this? I think that is correct, the name of the baby. Sí, efectivamente. Okay, that's good. I am a father of Leanne. Okay, thank you. Let's see, Gabriela Cepeda. Buenas noches. Good night. I am beautiful. Oh, that's good. Perfect. Thank you.
I am beautiful. That's good. Beatriz, ¿será que tiene lista ya su oración? I am my mother, Francisca. Su mamá se llama Francisca. Okay, we are going to change that because you are using I am, yo soy. Luego, mi madre Francisca. Entonces, vamos a arreglar esa oración. Okay? Vamos a ponerle like this. She is Francisca and she is my mother. Ella es Francisca y es mi mamá. Okay? Thank you. Let's see. Ileana Mendoza. I am Beatriz. I am Lea. Ileana. Hola, hola, buenas noches. Good night. ¿Me escucho? Yes. He is my mother. Oh, y she. Tengo otra también que dice. She is. I am. Ajá, she is my mother. Mm-hmm. Y I am a teacher. Okay. I am a teacher. That's good. Thank you. Gracias. Okay. Next, Yvette Martínez. Buenas noches. Good night. He is my grandfather. Oh, he is my grandfather. That's good. Thank you. Let's see. Jennifer Sosa. We are sleeping. Oh. Oh, wow. This. But in this case, tenemos dos cosas. En esta, that we are sleepy o we are sleeping. En este caso sería, nos está, o sea, como estamos cansados y queremos dormir, o ya estamos realizando la acción de dormir. O sea, ya estamos durmiendo. ¿Cuál sería? ¿Estamos como cansados y con sueño o ya estamos? Ya estamos durmiendo. Ah, la acción de que ya estamos durmiendo. Ya la estamos realizando. Ah, ok. Porque en ese caso, como tenemos esas dos situaciones, por eso les preguntaba, tenemos esas dos situaciones en las que, in one, we are creating, or we are feeling something. In one of these, we are feeling something. Estamos sintiendo cansancio, estamos sintiendo que nos sentimos como con sueño. Y está la otra que es la acción de ya, de que ya estamos durmiendo. Entonces, in this case, is sleeping. We are sleeping. Estamos durmiendo o ya estamos realizando esa acción. Okay. Now, we are going with Joanna. Joanna Vázquez, right? Oh, she is not. Okay. Margot Landa Verde. You are a doctor. You are a doctor. That's good. Thank you. Muy bien. Let's see. María Enríquez.
Buenas noches. Good night. I am rich, sweet, oh. In the I am in rich. The river. I am rich, swim in the river. Ah, I am swimming in the river. Estoy nadando en el río. Sí. Okay. I'm swimming in the river. That's good. Okay. Vamos con Martina de Paz. And we are almost done. Buenas noches. Good night. She is my sister's teacher. She is my sister. And she is a teacher. Okay. Good. Thank you. Then we have Marvin Pineda. Buenas noches. Good night. Escucha, sí. Yes. I am a student in this class. I am a student. We are going to do it like this. Shorter. I am a student. I am an English student. I am an English student. Lo vamos a hacer más corto y lo vamos a poner. Soy un estudiante de inglés. Okay? Thank you. Good sentence. Muy bien. Oscar Ramírez. Buenas noches. Good night. I am a football player. Okay. I am a football player. Good, thank you. Rosicela Guadalupe. Buenas noches. Good night. I am smiling. Smiling, good. I'm smiling, thank you. Sandra Gomez. Okay, I think she's not. Wendy Salinas. Buenas noches. Good night. She is my best friend. She is my best friend. Okay, thank you. Good. Muy bien. Y tenemos a Jocelyn Guadrón. Good night. Good night. I am married to the love of my life. I am married to the love of my life. Okay. Okay, good. Thank you. Muy bien. We have some sentences, we have some statements that you create with this a structure. If we can see, we have some sentences that have another structure. I'm going to mark the sentence that we are going, we create with this kind of a structure that we have 1, 2, 3, like this. ¿Por qué marcamos esas oraciones? Porque ahí no simplemente estamos utilizando el pronombre y verbo to be, sino que también estamos utilizando otro tipo de estructura.
que es bastante común de utilizar. Estamos utilizando el ING, o la forma ING del verbo que le llamamos gerundio o gerund, que es como el presente continuo en este caso. Pero obviamente esas estructuras las vamos a ir viendo más adelante. Solo que, how can I say it? Like, we are not thinking about that, this kind of structures. Nosotros no estamos pensando, lo hacemos de manera inconsciente. Al escribir este tipo de oraciones, we add some structures, some parts of those structures to our sentences. And that's very good because we are creating something new. And we are going to know that we are doing like this. Vamos creando cosas, ¿verdad? Vamos agregando estructura, vamos agregando partículas a nuestras oraciones que también las vamos a utilizar en otro tipo de estructuras más adelante, ¿verdad? Because English has three main tenses and one of all of the tenses have four parts more. Tenemos tres tipos de tiempos, ¿verdad? En inglés, el pasado, el presente y el futuro. Y cada uno de esos tiempos tiene cuatro partes, cuatro estructuras diferentes, cuatro formas de utilizar el presente, el pasado y el futuro. Quiere decir que en total nosotros tenemos 12 estructuras que vamos a utilizar para hablar ya sea de pasado, de presente o de acciones futuras. But that's a long way to learn and we have a lot of time to learn all of the things. So, todas esas estructuras las vamos a ir viendo despacio, ¿verdad? A medida pasa el tiempo, pero aquí tenemos estas oraciones. In some cases, we are thinking that we need to create these long sentences to talk about something that we want to say. But also we need to learn how to do it like shorter and straight to the point. A veces creemos que al hacer oraciones bastante largas, vamos a poner toda la información que queremos sobre lo que estamos hablando, pero también oraciones cortas, directas al punto, nos van a servir mucho para dar esa información. Así que no necesariamente tenemos que hacer esas largas, largas, largas oraciones para dar nuestro punto. Now, we are going to see the new topic. And we have here, this is the lessons for today. And we are going to talk about numbers. So we have here, and we are going to write the name. The topic is telephone number. Número telefónico. We are going to talk about the telephone number, how to ask for a cell phone number, and how to say the cell phone number. In Spanish, or maybe in El Salvador, it's very different to give our number to someone that we are meeting. But in United States, they have a different system to say the telephone numbers. Nosotros tenemos un sistema para dar nuestro número de teléfono. En muchos de los casos vamos dando cifras de dos en dos. Pero en Estados Unidos es diferente porque allá dan el número de teléfono número por número. Quiere decir que ellos no van a decir 2465, sino que ellos van a decir 2465. Ellos van a dar número por número. That is the system that they use when they are giving the number. But first, we have the objective. And it says, by the end of this class, students will be able to exchange phone numbers. Dice que van a ser capaces de intercambiar números de teléfono. So, we have the first thing, and the first thing is the numbers. We need to know how to pronounce the numbers. Tenemos que saber cómo pronunciar los números para que sea entendible. And we have 10 numbers. Why we have just 10 numbers? Because in this case, we are going to say the numbers one by one. And in that case, we are not going to use two-digit numbers. No vamos a utilizar los números de dos dígitos, por eso solo vamos a utilizar
los números del 1 al 10, que incluso el 10 no lo vamos a utilizar para dar números de teléfono porque ya sabemos que no se dan juntos. So, we have 1, que es el número 1. 1, 2, 2. In that case, con el 2, it's depending on the pronunciation or the way the people produce the sound. Tiene que ver más que todo con el acento que vayamos a ocupar o la forma en la que nosotros pronunciamos las palabras. Por eso en algunos se van a oír diferentes las pronunciaciones de los números, porque tenemos diferentes maneras de pronunciar y de producir. Hay unos que es como two, 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 different kind of pronunciation. So, you can create your pronunciation, or even you can hear a lot of people talking about numbers, and you are going to adopt the way you are going to say the number. Ustedes pueden escuchar diferentes acentos, diferentes personas pronunciando los números, y van a adoptar el que mejor les quede a ustedes. So, 3, 3, es el número 3. 4, 4, número 4. 5, 5, número 5. 6, 6, que es el número 6. 7, 7, número 7. 8, 8, número 8. 9, 9, número 9. 10, 10, el número 10. So, tenemos ya los 10 números. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para dar estos números de teléfono, para preguntar o para darlos? In this case, we have some things that we need to know about this kind of topics. Vamos a hablar de algunas cosas, especificaciones que utilizamos a la hora de dar los números. We normally give telephones by saying each individual number in it. Our phone number is 263-3847. Dice que normalmente lo que ya les explicaba, se da el número, número por número. Y tenemos el ejemplo. 263-3847. Ese es el número, así se va a pronunciar. El número es 263-3847, como normalmente nosotros lo diríamos. Pero ellos van número por número. When there is a zero in our telephone number, we often say O, like the name of the letter O. Cuando tenemos un cero en nuestro número de teléfono, no vamos a decir zero, vamos a decir O, como si estuviéramos pronunciando la letra O. O, no zero, O. And we have the example, 505-1023. 505-1023. No vamos a decir 505-1023. No, vamos a decir O. Then it says, if a phone number contains two of the same numbers together, we usually say double. Y decimos el número. Si nuestro número de teléfono tiene dos números parecidos que van a la par, no vamos a decir chu-chu, que hoy día es bastante extraño, ¿verdad? O 1-1-3-3. It's like very funny to hear some people saying that kind of things, ¿no? En ese caso, no vamos a decir los dos en números de la misma forma, sino que vamos a decir double-chu, dos veces dos. Y obviamente lo vamos a, va a ser mucho mejor. Por ejemplo, digamos que nosotros tenemos 105-22-4. 105-22-4. No vamos a decir 10 or 105-2244. It was very, very weird to hear that. Vamos a decir double cuando tengamos dos números del mismo a la par. Then, ¿qué pasa si nuestro número de teléfono tiene tres veces el mismo número? In that case, we are going to say triple, like this one.
We are going to mark this and this. Triple five. Tres veces cinco, por ejemplo. And it says 212855. 212 1 2 8 3 5, por ejemplo. And in that case, it's the way in which people say their telephone numbers in English, or in this case, in United States. So, but in this case, the thing that we are going to learn, it is not just the how to say the numbers. No es simplemente cómo decir los números o cómo pronunciar estas números telefónicos. The thing is how to ask for a number. So, ¿cómo podemos pedirle nosotros a una persona que nos dé su número de teléfono? Okay, that's the main thing that we are going to learn. So let's see. We have some questions. We are going to write some questions. Vamos a escribir algunas preguntas para primero para pedir el número de teléfono y luego vamos a ver cómo hacemos para darnos el número de teléfono. So questions. We have number one, and it says, vamos a preguntar, ¿cuál es tu teléfono o tu número de teléfono? Y vamos a decir, what's your number? What's Rosita phone number? ¿Cuál es el número de Rosita? Okay. What's your telephone number? What's Rosita's phone number? Maybe we can say, could you please give me your cell phone number, for example? In this case, we're sound like very, very polite. Vamos a sonar bastante amables. Cuando lo pidamos de esta tercera forma, could you give me, could you please, I mean, could you please give me your cell phone number? ¿Podrías darme, por favor, tu número de teléfono? It's very, very polite in that way. So, those are questions to ask for the cell phone number. Eso es para hablar o para preguntar los números de teléfono. Ahora, para dar nuestros números de teléfono, we are going to say something like this, to give cell phone numbers. En la primera pregunta, cuando nos están preguntando nuestro número de teléfono, vamos a decir, it is, okay, we have this one. And we are going to separate. 3251231. That's the number. It is 3251231. That is the number. And for the second question, el número de Rosita, la segunda pregunta, ¿cómo lo vamos a dar? It's the same. O podemos agregar algunas cosas. Por ejemplo, Rosita's number is, and we are going to add the number. Okay. El número de Rosita es, vamos a dividirlo, 619-1528. So in that case, we are going to say the numbers like that. For the first one, what is your telephone number? ¿Cuál es mi número de teléfono? Alguien me pregunta mi número de teléfono. Oh,
it's or it is 325-1231. What is Rosita's phone number? Oh, Rosita's number is 619-1528. Simple. But in this case, in El Salvador, we don't have that kind of numbers. In El Salvador, we have 8 numbers. In El Salvador, we have this kind of numbers, 7987-9897. But in this case, it's different because in El Salvador, we say 2 numbers at the same time. En El Salvador, obviamente, no lo dividimos uno por uno, sino que aquí lo decimos de dos en dos porque es más cómodo para nosotros decirlo de esa manera. Pero en Estados Unidos, pues obviamente es diferente, no se pronuncia de la misma manera. Ok. Este es el tema del número telefónico, es un tema bastante corto. Iba a decir los viernes, pero no siempre van a ser los viernes, sino que esta semana va a ser el viernes. Tomorrow I will send you this document. Mañana les voy a mandar este documento donde está esta información. We have verb to be, we have statements, we have a question, we have telephone number, the alphabet, we have all of the things that we were learning this week. Todos los temas que hemos estado desarrollando esta semana se los voy a mandar mañana que terminemos la sesión para que ustedes sigan repasando los temas que estamos viendo. Ya mañana, pues obviamente va a tener completo los dos bloques de temas que vamos a desarrollar en esa semana. Y la próxima semana se los voy a mandar los días jueves, porque vamos a terminar los días jueves la semana del el curso. So, now we are with, tell me, Wendy. Una preguntita, sé que mañana sí va a haber clases. Sí, esta semana se va a extender hasta el viernes porque comenzamos el día martes. Ah, va. Ok, muchas gracias. You're welcome. Okay, now we are going with topic number 2. By the end of this class, you will become familiar with common objects language that people have in their bags. So in this case, we are going to talk about, or we are going to create a vocabulary. Vamos a crear un vocabulario. Los vocabularios son muy importantes cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma porque vamos agregando palabras que podemos ir utilizando a la hora de hablar. In this case, we are going to talk about things that people have in their bags. Vamos a hablar de cosas que las personas tienen en sus mochilas, sus carteras, sus maletas. I try to have this kind of vocabulary in the most general way, adding some stuff from women to men, and most of it are for people that is working. En este caso, traté de hacer este vocabulario de una manera más general, no tan específica, porque no lo voy a poner para un solo género, sino que voy a tratar de agregar cosas que pueden andarle a las mujeres o pueden andarle a los hombres. Y tampoco agregué muchas cosas que tengan que ver con escuela, porque no todos estamos en ese proceso. So, in this case, we are going to create the vocabulary. Vamos a ir viendo el vocabulario. Vamos a hacer dos partes. The English part and the Spanish part. We are going to read the name in English and then we are going to write in the name in Spanish. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a ir leyendo, ¿verdad? Cada uno de esos objetos que tenemos ahí, que son objetos que podemos andar en nuestras mochilas o en nuestras carteras, y vamos a ponerle la traducción al español. So, we are going to begin. So, in this case, vamos con el número 1, perfume. In that case, it's very, very simple. Because we know that in Spanish, it has the same reading form.
En español es lo mismo, solo que una pronunciación diferente. The perfume es el perfume. Most of the people has one bottle of perfume in the bag because maybe they are traveling, and that's very common to see that kind of things in a bag. Es bien común ver un perfume, ¿verdad? Una botellita de perfume en la mochila o maleta de las personas. Then, in this case, we have change, cambio, cambio, pero es a esas monedas, we are going to say cambio, pero le vamos a poner entre paréntesis, monedas, the change, los vueltos, las monedas que nos quedan de los vueltos, that's the change. Then, we have sunglasses, lentes de sol. Not all the people has a pair of sunglasses, but there are many people that have this kind of thing in their bag. So then we have mints, mentas. Estos dulcitos de menta, ¿verdad? Que vienen en esas cajitas que las personas andan en sus mochilas, en sus carteras para, ¿verdad? Consumirlas por muchas razones. Porque comieron fuera, porque se sintieron mareados o cosas por el estilo. Then we have candies, dulces, tissues, pañuelos, pero estos son pañuelos de papel. De esos pañuelos de papel pequeñitos que se meten fácilmente en las carteras. Then we have earbuds, que son los audífonos o los auriculares. But in this time, we use the wireless earbuds or the, how can I say? The earbuds or something like that. Ahora ya no utilizamos estos audífonos auriculares que tienen cables, sino que ahora utilizamos los que son vía Bluetooth, estos wireless, que ya no necesitamos estar todos enredados con nuestros cables. Then we have the wallet. In this case, it's la cartera o la billetera. Then we have gum, que es chicle. Mobile phone, very, very important that we have the mobile phone, el celular. In this case, we have hairpins, que son esas... ganchitos que utilizamos para detenernos el cabello, pero tienen un nombre específico, que son los bobby pins o los baby pins, I guess. But in this case, we are going to say horquillas, que son esos ganchos pequeñitos delgaditos. Horquillas. Credit cards, tarjetas de crédito. O in some cases, tarjetas de débito. Then we have hairbands, que son los nudos, ¿verdad? Con los que atamos el cabello. O les podemos llamar también coletas. Y también les podemos llamar bandas para el cabello. O como nosotros los conocemos como nudos. Lo vamos a poner como bandas para el cabello y nudos. Cash, in this case, es dinero, pero son los billetes. Tenemos dos formas. El change, que son las monedas, que ya son como los vueltos, y el cash, que ya son los billetes, que andamos billetes, ¿verdad? Sueltos en nuestra billetera. Billetes, le vamos a poner en the first place, dinero. Billetes. Then we have lipstick, que es el labial, ¿verdad? Notebook, un cuaderno. Agenda, que es una agenda, que es very different from a notebook, because in this case it's more professional, and we use it for meetings and all of the things. So, tenemos el cuaderno, que a veces nosotros nos sentimos muy cómodos teniendo este tipo de cuadernos,
para anotar todos nuestras, nuestros apuntes, pero en muchos de los casos nosotros los sentimos como que son muy informales. For example, I have this one. I will show you this kind of notebooks in which we can write, but they don't have any lines or squares or anything like that. It is like this. But also we have this kind of agendas that are very, very useful, this kind of agendas, because we have this kind of divisions and are very useful because we can write a lot of things in them. So, tenemos dos tipos, los cuadernos y las agendas. Then, we have pencil. And then we have pen. In this case, pencil, it's lápiz. Pencil is lápiz. Pencil, lápiz, pen, lapicero. Eraser, un borrador. Keys, llaves. And we have another one that I didn't add like this, and I will do it, is the key change. The key change is el llavero. Porque no simplemente andamos una sola llave, sino que andamos un llavero que tiene alguna cosita para identificarlo y que sea más fácil de encontrar. Then we have glasses. In this case, it is not sunglasses or sunglasses. There are glasses like this kind of glasses. Estos son este tipo de lente, ¿verdad? Estos lentes que ocupamos para la lectura o para los que tenemos problemas visuales, ¿verdad? Y los otros eran los sunglasses, que son los lentes para el sol. Then some people like to read something and they have books in their bag. Tenemos libros. Then we have alcohol. Alcohol. And in this case it's for cleaning the hands. Es para limpiar las manos, para desinfectar, ¿verdad? Este tipo de alcohol. Luego tenemos agua. In this case, we have our bottles of water. Tenemos nuestras botellitas con agua o tenemos ya un recipiente especial para andar nuestra agua. Then, for the people that is having classes or working, the computer, la computadora. And in some cases, there are people that use hay personas que usan no solo la computadora, sino que la tablet o alguna MacBook o cosas así, pero vamos a poner más que todo la computadora. Then, snacks. In this case, in the, at the beginning of the list, we have some sweets that we are going to have in our bag. Pero aquí tenemos los snacks. In this case, son aperitivos. Snacks pueden ser cualquier cosa que nosotros, aperitivos, que nosotros comamos. Ya puede ser galleta, ya puede ser alguna barrita energética, fruta seca, all of the things. The snacks are very, very different. There are a lot of types. Then, hand sanitizer, el sanitizante o el alcohol gel. In this case, we can say this hand sanitizer it can be el alcohol gel que nosotros utilizamos. O lo podemos poner en este caso desinfectante de manos. O lo podemos poner alcohol en gel. Like a reference. Then, phone charger, el cargador del celular, ¿verdad? Pen drive, una memoria USB. Face mask, mascarillas. Toilet paper,
papel higiénico, papel de baño. Luego, comb, que es un peine. In some cases, there are people that has t-shirts in their bags because they need to change their clothes. Y tenemos una camiseta. Fruit. And medicines, que son medicinas. Okay, in this case, we have all of our vocabulary for today. Es un vocabulario bastante general. Traté de no ponerle tantas cosas como de escuela ni tantas cosas como de trabajo porque son cosas diferentes las que se utilizan, ¿verdad? Maybe you have a lot of different things in your bags. But we create this kind of vocabulary that is very, very general. Because girls have a lot of things more in their bags. Hice un vocabulario general porque yo sé que ustedes pueden andar muchas cosas diferentes de las que yo puse en el vocabulario en sus maletas, en sus carteras o en sus mochilas. Obviamente las mujeres andamos muchas otras cosas diferentes que no incluí en el vocabulario, pero que son bastante básicas, igual que los hombres, pues tienen sus cosas básicas que andan en sus mochilas, ¿verdad? E igual, hay cosas que tal vez no las utilizamos nosotros, tal vez no las andamos en la maleta o en la cartera, y hay otras que sí, son esenciales para que nosotros las andemos en nuestras maletas, carteras y mochilas. But in this case, it is just a general vocabulary about what things we have in our bags. So, con esta parte del vocabulario vamos a terminar, vamos a quedarnos hasta ahí. No logramos llegar al tema número 3, que era el usage of this and this. Es el uso del this y el this. Mañana vamos a comenzar con el uso del this and this, las diferencias de esto y cómo utilizarlos y los temas que nos quedan. Nos veremos el día de mañana a la misma hora. Recuerden que solo esta semana vamos a estar trabajando día viernes. The next week we are going to work from Monday to Thursday. And another thing that you have to work in the platform. Recuerden que tienen que ir trabajando ya en la plataforma. Espero que ya vayan avanzando con sus ejercicios. Y si tienen dudas, pueden pedir ayuda, pueden preguntar. Y se les va a ayudar con eso. La otra semana, ¿verdad? Ya nos vamos a ir viendo de lunes a jueves hasta que termine el curso. Mañana siempre a las 8, mañana terminamos esta primera semana, imagínense cómo pasa el tiempo de rápido, ya mañana tenemos 4 días del curso y pues cuando vengamos a darnos cuenta ya se habrá terminado el mes. So, we are going to stop here this session and we are going to see each other tomorrow, so have a good night and see you tomorrow. Nos vemos mañana, pasen una feliz noche. Buenas noches. Teacher, dígame. Good night. Dice que yo tengo problemas con mi correo para entregar las tareas. No puedo entrar a la plataforma y no le puedo dar el correo de una de mis hijas. I will ask. Déjeme escribir. Voy a preguntar. O si quiere, en el grupo escriba. Escribe en el grupo que se tiene problemas para entrar. Y yo voy a reenviar ese mensaje para que ellos puedan darnos una respuesta. Con su nombre y todo eso, para que ellos vayan revisando ese caso. Y el grupo que estamos es el que entramos aquí en la plataforma. Es el de WhatsApp. No sé si está en el grupo de WhatsApp. No estoy. ¿Me puede dar el número? Vaya. Déjeme ver. Porque el grupo, hagamos una cosa, deme su número, la voy a registrar y la voy a agregar. Hola. Al grupo. Margot. Bueno, entonces le voy a dar el número. Sí, deme su número para que usted pueda escribir. 78. 7868. 0219. Okay.
La voy a agregar en este momento para que usted pueda escribir ahí en el grupo el problema que tiene para ver si se le puede ayudar con su correo. Ok, I will add you to the group. La voy a agregar en este momento. Así que nos vamos a ver el día de mañana. Bye, bye. Thank you. No, you're welcome.